El paso del fenómeno tropical ETA en Guatemala dejó un escenario desolador y efectos ambientales, sociales y económicos que aún son objeto de análisis y que podrían ser semejantes o incluso más graves que los causados por el huracán Mitch en 1998 y la tormenta Stan en 2005. Esto debido a que ETA afectó a más de 649.000 personas según la última actualización, dejó 100.000 albergadas, 46 fallecidas y al menos 96 desaparecidas. Las autoridades de protección civil y el gobierno guatemalteco aún evalúan los daños de la depresión tropical, pero con varios poblados todavía inundados y otros más incomunicados, los presagios no son alentadores. La mayor parte del daño por ETA se encuentra en el norte del país, específicamente en los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Izabal, Quiché y Huehuetenango, donde se reparten víveres mediante helicópteros guatemaltecos y de Estados Unidos que auxilian a las víctimas en poblados aislados por derrumbes en carreteras. Tras estos hechos, el gobierno guatemalteco decretó estado de calamidad en 10 de los 22 departamentos del país, una propuesta avalada por el Congreso de la Nación.